Aleluya, gracias Jesús. Un corto mensaje esta noche, lo que tenemos que entender. Usted tiene que entender muchas cosas, o quiere entender muchas cosas, pero ocúpese en entender estas que le voy a enseñar esta noche. Las demás las entenderá en el camino. Sabe lo que le gusta entender hasta a Dios, y a Dios jamás podrás entenderlo. Dice mi Biblia que sus pensamientos son mucho más altos que los tuyos, y sus caminos mucho más altos que los tuyos. ¿Quién lo entenderá? Pregunta el escritor. Así que hay cosas que nunca entenderemos, pero hay algunas que debemos entender. Y de esas quiero hablarle por lo menos cuatro en esta noche, según me alcance el tiempo. Empecemos entonces en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Lo que tenemos que entender. Lo primero que quiero que entienda es que Dios llama a personas naturales, o Dios usa, perdón, es el término, Dios usa a personas naturales con llamados y responsabilidades sobrenaturales. Anote eso en algún lado, si trajo cuaderno o lo que sea, recuérdelo. Dios usa personas naturales con llamados y responsabilidades sobrenaturales. Pero tenemos que entender que Dios no está buscando a alguien con características claras de sobresalir o sobresalientes. Ya sabemos qué ocurrió cuando Samuel fue a ungir al rey, y Dios entonces le dice que vaya a la casa de Isaí y que allí él le diría a quién ungir. Y usted conoce la historia cuando fueron desfilando todos los ilustres hijos de Isaí, hombres fornidos, hombres altos, hombres bien parecidos, hombres con talentos y habilidades sobresalientes. Pero al final de que todos los hijos que Isaí le presentaba para que Samuel escogiera a uno como rey, entonces todavía cuando estaba toda la línea llena, él no recibía de Dios ninguna confirmación. Razón por la cual le preguntó a Isaí: ¿tienes algún otro hijo? Y note bien, después lo lee en casa de tarea. Isaí le dice a Samuel: Señor, me queda uno, pero yo no creo que ese, porque ese es lo que es pastor de ovejas. Y cuando llega huele a ovejas, huele feo. O sea, lo que se refería a Isaí es que el muchacho no estaba preparado para ni siquiera presentarse en la línea de los que podían ser escogidos como rey. En primer lugar por su olor, y en segundo lugar por su aspecto físico. Así que, sin embargo, Isaí es obligado a traer a David a la línea. Y por ahí apareció el muchacho, espelucado, hediondo ovejas. Tal vez tenía violín. Él se pasaba con las ovejas. El Espíritu de Dios le habla a Samuel y le dice: úngeme a este, úngeme a este como rey. Y le dice: porque los hombres ven lo de afuera, mas Jehová mira el corazón. Cada vez que hablamos de que Dios use a alguien, no sé por qué la iglesia o los líderes de la iglesia tienden a enseñar que debe ser gente sobresaliente, debe ser gente con imagen y con estirpe o con clase. Y déjeme decirle que lo que hace el Espíritu Santo en el camino, sí, puede ser eso. Pero de inicio lo que Dios hace es usar a gente natural con llamados y responsabilidades para sobrenatural. Es decir, necesitas de Dios para poder desarrollarla. El gran problema de los entendidos en el asunto es que cuando saben mucho, cuando estudiaron mucho y cuando tal vez se han formado mucho, se convierten en profesionales del púlpito, pero no en siervos de Dios. Esto hay que entenderlo. ¿Alguien dice amén a eso? El peor de los errores que puede cometer alguien que Dios empieza a usar
es pensar que Dios lo está usando porque es especial. No, tú no eres especial. Dios es tan especial que te escogió a ti y me escogió a mí para esta labor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo en esa noche? Y para corroborar mi hipótesis, deberá leer en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Alguien leyó ese verso? ¿Alguien leyó ese verso ahorita? Dígale que está a su lado, hermano, tú eres barro. ¿Y por qué hay que entenderlo? Porque el peor de los errores que puede cometer una persona que Dios quiere usar, o peor aún, una persona que Dios está usando, es llegarse a creer que Dios lo usa a él por lo que él es y no por lo que Dios es. A Pablo le dijo categóricamente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo cual, dice Pablo, me gloriaré entonces en mis debilidades. O sea, si había algo que gloriarse, Pablo aclaró, deberá ser en tus debilidades, porque tú no eres por sí mismo fuerte. Ahora, en Dios puede ser muy fuerte, pero sin Dios eres un ser absolutamente vulnerable en todas las áreas, y es su gracia y su bondad los único, o el único, que podrá mantenerte de pie en medio de esta vida. Nunca te creas. Entonces, ¿qué tiene el barro? El barro no tiene nada extraordinario o de qué gloriarse. Por eso Dios no nos hizo de oro. Si hechos de barro tendemos hacia la altivez y el orgullo, imagine usted que Dios lo hubiera hecho de oro. Padre Santo, qué grave error. Pero como Dios es perfecto en lo que hace, Dios dijo: lo haré de barro, de tierra, de polvo. David decía: porque no nos olvidamos que somos polvo, diciéndole a Dios: Señor, ¿cómo te acuerdas de nosotros que somos polvo? O sea, no, un Dios tan grande como tú, mirando tierra como nosotros. Dígale que está a su lado: eres barro, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué la gente estudia tanto cuando va a servir a Dios? Porque quieren servir a Dios independientemente de Dios. Voy a decir, aclarar esto. Yo no digo que estudiar sea malo. Yo no digo que leer sea malo. Lo que digo es que si tú quieres anteponer tu formación y aprendizaje antes que la dirección y sabiduría del Espíritu Santo, tú vas a quedar mal parado. Usted no tiene que internarse 4 años en un instituto bíblico para predicar a Jesús. Usted no tiene que conocer la homilética, ni la hermenéutica, ni la escatología, ni la teología sistemática. Déjeme decirle, para predicar a Jesús, lo único que usted necesita es conocer a Jesús. Solo eso. ¿Alguien quiere conocer a Jesús en esta iglesia? Nadie piense que preparándose para esto y para aquello, Dios tiene que usarle. Así que Moisés, al igual que usted y yo, tenemos que entender, él lo entendió, ahora nos toca a nosotros. Tenemos que entender que el llamado y la responsabilidad, del punto número uno, no se pueden desarrollar independientes de Dios. Hay gente que cree que se va a hacer una idea y va a ir donde Dios y le va a decir: Dios, bendíceme esto. Dios no bendice sino lo que él hace. Si él no lo hace, no tiene por qué bendecirlo. José aprendió una gran lección. Dios nunca se va a unir a tu plan. Tú tienes que unirte al plan de Dios. Y esa es la única manera
en que Dios va a usarte y tú vas a poder desarrollar tu llamado y tu responsabilidad con Dios.